Hola amigos los canarios, hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Vamos a bajar las luces. Que debe un poquito más, que siempre es bueno. No me gusta darle mucha luz a los paros, porque miran cómo están todos. Que sin darle ni luz, ni vitamina, ni nada, están los paros que saltan. Tanto los hirieros como todos. Se están bañando. Esa va a ir al mundial, vamos a presentarla. A ver si se ve bien. Y la puedo enfocar. A ver si enfoco bien las hirieritas. Ahí está. Esa la vamos a presentar un día. Quédala ahí. Está al lado de ¿cómo digo? Del amelánico, del pío completo. Esa de ahí vamos a presentarla, esa barbita, que para mí me gusta mucho. Es lo que pasa, que no sé el diseño que tiene. Vamos a presentar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Disculpad, a cortar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De regreso de los concursos, del cocidio y del tratamiento. Mirad lo que tengo aquí, los paros. Estos son los que están los campeones. Los campeones. Unos pongo por aquí, otros por ahí. Miradlo por ahí. Todos los nevados. Los más bonitos que ha salido este año. Y vamos a empezar a presentarlo también al mundial, algunos de ellos, otros no. Porque vamos a colgarles que sea. Hoy estoy grabando vídeo. Pero ahí ese está amarillo, ¿lo veis por ahí? Ese que está a la izquierda. Por eso quiero hablar. ¿Lo veis? Ese no sé que esté ahí. ¿Qué le pasa a ese? Cocidio que te quiero. Otra vez. Después. En fin, cocidio. Cocidio y concurso. Mira por ahí que están estos, esos pagos son de concurso. Esto de aquí, esto es venido de los concursos. ¿Qué es lo que pasa? Muchísimo paro, mucho piojo, mucho de todo. Ya algunos ya con la cola ya no vale. Mira por ahí la cola como son, la tienen reventada ya. Este por ejemplo ya no vale, hay que coger y sacarlo de aquí. ¿Qué hacemos en esta ocasión? Cogemos los paros, yo por lo menos, vienen de concurso. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero es ponerle agua, comida y bañera. Agua, comida y bañera. Agua, comida y bañera. Después del agua, comida y bañera, ¿qué es lo que hago yo? Le pongo al otro día, que estoy el segundo día, mira, agüita. Pantacó, porque el baicol para mí es muy fuerte y un recuperador, unas vitaminas. ¿Para qué? Para que el paro se nos venga arriba y se nos vaya al cocidio. ¿Por qué? Porque las tripas, de aseguro yo, de casi todos los paros de concurso están mal tocados por el cocidio. Yo diría el 80% de los paros, aunque digan que no, no sé qué. El cocidio no es solo comer mierda, es también estar en el ambiente y de todo. Y también depende del concurso si está limpio. Que si está, si no. ¿Y qué hacemos yo? Pues así lo trato yo. Ahora mismo tiene aquí, que ya también os digo la verdad, estos son los negros de mi amigo Antonio Mas, los negros robosaicos, cobre o bronce, según como se llame, que están aquí, muy buenas puntuaciones del campeonato de España, y lo tengo aquí, lo mismo, mira, lo ves, y aquí cuando venga ya sabéis ya que están el cocido un poquillo, porque como que se nos que empieza el paro, deble, y se nos queda como que, pues malo, yo lo pondré solito, eso de ahí arriba, es que está tocado, y ese paro ya no vale para concurso, este ya no vale, este ya vamos a recuperarlo, que lo recuperamos para la cría, pero él lo que tiene es los concursos, así que ya sabéis, lo que yo hago, hace ustedes lo que os dé la gana. Llega de concurso, primer día agua comida sin nada, segundo día tratamiento, lo pongo 3 días, el pantacó con la vitamina BK si queréis o una vitamina, a recuperarlo y después de eso lo dejamos ya, ahora después lo veréis ya individual en próximos vídeos, los paros preparando el campeonato del mundo individuales y a descartar ya que no valga para el campeonato del mundo, ¿por qué? Los dos descartes son paros que no me han gustado, paros que están debilitados. Ese paro, por ejemplo, está debilitado. ¿Qué es ese de ahí? Ese paro está debilitado y ese no vale para el campeonato del mundo, por muy bueno que fuere. Ese paro no se recupera.
Y, y lo que tenemos los paros es para que nos guste, ¿no? El que se pueda bien, el que no se pueda, pues se acabó. Pues en fin, señores, espero que os guste el vídeo. Disculpad la tienda, que estoy sobresaturado de vídeo, de trabajo, de todo. Y espero que me comprendáis. Un gran saludo. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo. Os dejo aquí con los negros. Hasta otra.